Ya que tenemos nuestro párpado preparado, vamos a tomar un tono como este y lo vamos a estar colocando en la cuenca a toques primero y lo vamos a llevar hacia arriba. Deposito, deposito en la cuenca y lo voy desvaneciendo hacia arriba. La brocha de difuminar debe de ser una brocha más amplia. Vean cómo no estoy llegando tanto hasta esta zona. Ahora, con la técnica de difuminado de sombras que les mostré en el video, que les voy a dejar en la parte de acá arriba para que sepan de qué estoy hablando, voy a hacer esa técnica hacia arriba. De esta parte que es la orilla, el final del ojo, está así la sombra, la voy a subir, la voy a llevar hacia arriba y hacia afuera para que haga el efecto del ojo más grande y más abierto. Entonces, hacia afuera ligeramente y hacia arriba. Vean, ya no sabía si grabar hoy. En verdad, estoy esperando el mejor momento para grabar, pero amanece y digo, ¡ay! ¡Qué día tan más bonito! Quiero grabar dos videos hoy, ¿no? Y de repente, como les mostré en el video de acá, que les conté más acerca de Toluca, se nubla. Y así de, ¡ay! Bueno, digo, está bien, al rato grabo. ¡Sale el sol! Y rápido empiezo a colocar mis cosas, empiezo a montar la estación para poder empezar a maquillarme y se vuelve a nublar. Yo digo, bueno, no importa, al rato grabo. Ya, pasa un rato, empieza a chispear, como a llover, pero muy, muy leve. Unas chispitas muy bebés. Empieza a salir el sol, pero sigue como chispeando. Oh. Bueno, yo digo, bueno, no hay problema. Empiezo a hacer lo mismo, pero antes, cuando empezaba a nublarse, desmonto todo, o sea, vuelvo a guardar todo lo que voy a usar. Y también el aro, y, o sea, todo, todo, lo quito. Y después otra vez, sale el sol. ¡Ah! Pues así estuve casi una semana, o sea, esperando el mejor momento para grabar. Ahora voy a tomar un tono como este, con una brocha de aplicar que sea un poco compacta, colocándolo en esta área. Si es atinado, mucho mejor. Toco, ejerzo un poco de fuerza y arrastro. En mi caso, chicas, voy a utilizar la misma brocha, pero como ya la usé con este tono, ¿qué requiero? Este. Retirándole todo el color. Ya no tiene nada de color y puedo volver a ocuparla con algún otro tono sin manchar mi maquillaje. Van a requerir, chicas, un tono morado como este. Voy a utilizar ahora esta brocha que fue la que utilicé para colocar el tono morado. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo. Y se va a quitar todo el color. Y listo, ya la puedo volver a usar. Ahora con negro. En el final, en círculos. Primero deposito, círculos pequeños, deposito, círculos pequeños. Voy a llevar ese color hacia acá. Por eso les comenté en este video la sugerencia de que el espejo siempre lo tengan abajo de ustedes para que puedan ver bien su cuenca. Si ustedes hacen ese truco y no colocan su espejo enfrente de ustedes, van a ver una gran diferencia porque van a saber dónde está su cuenca. Yo estoy mirando hacia abajo porque el espejo lo tengo abajo, agarrándolo con la otra mano. Entonces, observen. Aquí inicia mi cuenca. Aquí. Aquí está, aquí luego, luego se ve marcada, porque estoy mirando hacia abajo. Si hiciera esto, obviamente no se ve. Vamos a hacer una V, así. Miro hacia abajo, aquí sale el final de mi ojo y acá está la cuenca. Entonces vamos a seguir esa línea. Recuerden a la brocha siempre quitarle el exceso, y más si es tono negro. Si no se acomodan con esta brocha que es más grande, pueden agarrar una pequeña como esta. Una brocha de difuminar más de detalle. Llevo el tono negro hacia el tono morado.
Justamente donde se une el tono morado con el negro, que es en esta zona de aquí, voy a hacer de un lado a otro muy, muy pequeño el espacio, por ejemplo, así. O sea, no voy a hacer esto, no. Poquito. Aquí, aquí. Muy bebé. Muy chiquitito. Es como si tratara de barrer todo el tono negro hacia el morado. Barriendo. Como si fuera una escobita. Miren. ¿Ven? Vuelvo a tomar un poco de negro y lo coloco aquí a toques, como para que allí se vea más profundidad, se vea más, más oscuro, más pigmentado el tono negro. Recuerden, cada vez que tomen tono negro, sobre todo ese tono, o sea, todos los tonos, pero sobre todo el negro, deben de eliminar el exceso porque van a manchar, ensuciar toda esta zona de aquí. Vean, a mí no se me ensució. Lleven todo el negro hacia el morado. Donde está la línea, vean, aquí está la línea del morado. Donde está la línea del morado, ustedes van a llegar un poco más hacia acá para que esa línea se desvanezca. ¿Qué iba a hacer? ¿Dónde iba a hacer? ¿A qué vine? A molestarme. Sí, aparte. No sé. ¿Estás usando los dos cubos? Sí. ¿Los dos? Sí. Ah, no, solo uno. Falta uno. ¿Por qué siempre ocurren los cubos? No sé. ¡Pasó un águila! Ajá, pasó un águila ahorita enfrente de mí. Voy a tomar nuevamente la brocha con la que coloqué el tono morado, que es de en medio. Y ahora voy a ir hacia acá. Pero ya no así. No. La brocha tiene que ir así, como si me fueran a picar el ojo. Así. Líneas. Así acá. Voy a ir hacia allá. Como si quisiera barrer el morado hacia el negro. Líneas pequeñas, 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 pequeñas. Desvaneciendo la unión entre el negro y el morado. Voy a tomar nuevamente esta brocha con la que apliqué el tono morado y ahora voy a ocupar el tono rosa. Esto lo necesito para quitarle todo el color. Ya la puedo volver a usar con rosa. Tomo un poco nuevamente del tono rosa que aplicamos en la parte de aquí y voy a hacer hacia acá. Primero deposito. Y ahora sí, hacia acá. Barriendo despacio el tono rosa hacia el morado. Después a toques. En medio de los dos tonos, a toques, a toques, a toques, a toques, a toques. Este paso que sigue sí es muy, muy importante. Voy a utilizar esta brocha que es de difuminar con la que apliqué el tono negro porque es muy pequeña, pero es de difuminar. Necesito quitarle súper bien el tono negro con esto. Ya que eliminamos el tono negro, vamos ahora sí a difuminar o desvanecer toda esta línea donde se unen los tonos y lo vamos a desvanecer levemente, muy leve hacia arriba. Muy poquito, en círculos pequeños. Si creen que al desvanecerlo hacia arriba se van a pasar, mejor desvanézcanlo allí mismo. El negro lo desvanecemos un poco hacia afuera, muy leve, hacia afuera, hacia afuera. Muy leve, muy poco. Vean qué bonito se va desvaneciendo. Rizo mis pestañas naturales, coloco las pestañas postizas y regreso. En este caso mi delineado quiero mostrarles que no lo voy a sacar como es la colita, la línea y como siempre lo hago. Voy a dejarlo hasta esta zona de aquí y lo demás lo voy a hacer únicamente con sombra para que se desvanezca y no salga aquí el pico. Estoy tomando un poco de sombra negra, la coloco encima del delineado y hacia afuera. Toques, toques, toques. Hacia afuera. Para que puedan guiarse bien, exactamente a donde inicia el tono negro, que vendría siendo como por aquí, aquí inicia, allí dejan de delinear. Y de aquí hacia afuera, que sea únicamente con sombra. Voy a colocar en la parte de abajo un delineador azul. Chicas, me acabo de dar cuenta que ya se me terminó mi delineador azul. ¡Ah!
Bueno, vamos a improvisar. Vamos a colocar en la parte, bueno, si ustedes tienen delineador azul, van a colocarlo en la línea de agua inferior, que es todo esto de adentro. Si no tienen, como yo, porque se les terminó, vamos a hacer esto. Vamos a ocupar un primer como este, que es uno de los mejores primers que existen para ojos. Una brocha también, ya sea para delinear o para la ceja. Y vamos a agarrar un poquitito y vamos a colocar en toda la línea de agua inferior, como si estuviéramos delineando. Ya que tome un poquito de ese primer, pueden tomar el que ustedes gusten, menos base de maquillaje. Esta vez no, solamente primer. Voy a colocar en toda la línea de agua inferior. Saliendo un poco. Voy a tomar inmediatamente una sombra con una brocha que sea muy chiquita para poder aplicar un tono como este. Ya que tomamos, vamos a eliminar el exceso porque si no nos va a entrar al ojo y nos va a arder horrible. Colocándolo a toques. Así hasta que realmente ya pigmente muy bien el tono azul. Miren cómo se ve cuando yo lo apliqué varias veces. También pueden aplicarlo con esta herramienta. Para este maquillaje necesitan hacer forzosamente, para que se vea genial, las cejas con jabón, como las tengo yo ahorita. No les coloqué absolutamente nada de maquillaje y eso me ayudó mucho el quitarme mi ceja porque me creció genial. Voy a tomar ahora una brocha que sea como esta, como muy compacta, cerradita, miren. Es como de barril, pero muy pequeña y cerrada. Y voy a tomar un tono como este. Y también tomaré un poco más de primer, aplicándolo en esta zona. Hago así. Abajo de las pestañas inferiores, pero no bajen tanto. Y ahora voy a colocar ese tono aquí. Este maquillaje, los ojos cafés, los destaca súper bien. Ay, por cierto, quiero comentarles que ya estudié la base de Beauty Creations y en el próximo video voy a enseñarles a encontrar su tono adecuado para ustedes. También tengo pendiente con ustedes el video de cómo difuminar, así como aprendí yo, que les va a fascinar. Lo tengo en mente, pero el sol no coopera, el clima no coopera. Voy a tomar este tono morado, que fue el primero que ocupé, pero esta vez voy a usarlo con esta brocha, que es más pequeñita. Del final hasta aquí. O un poquito antes de donde terminó este tono azul turquesa. Voy a tomar ahora un tono azul, que sea como un tipo de azul rey, si se puede que sea satinado, después de este tono y arriba del morado. Aquí, de aquí hacia aquí. Voy a tomar nuevamente ese tono morado y lo voy a colocar al final. A toques y después difumino. Toques, toques, difumino. Solamente al final. Vean qué preciosísimo se ve este maquillaje. Bueno, ahorita me falta arreglarme porque no me he peinado, pero se ve estupendo. ¿Quieren ver el resultado final? ¡Vamos! I can't move on till I let go. Con todo mi cariño a mi esposo, porque este maquillaje es el que le encanta y me dio un hermoso obsequio, que son estos bellos aretes como holográficos que me fascinaron. Les voy a dejar, como ya lo saben, en esta zona de aquí el botón para que puedan suscribirse y no se pierdan ningún video donde siempre doy tips de maquillaje, clases gratuitas de maquillaje, cómo hacer sus cejas con jabón, dándoles muchos tips que son esenciales para poder lograrlas. Para este maquillaje utilicé la nueva técnica de difuminado de sombras, que se las voy a dejar en esta zona de acá para que puedan dominarla.